Bienvenidos, esta es una nueva emisión del noticiero de ciencia y tecnología. Esta semana, Acer apuesta por un moderno dispositivo para conectarse a internet. Se trata de la estación de navegación web Acer. Ana María con más información. Si tu pasión es internet, pero estás aburrido del lento arranque de los equipos convencionales, Acer te ofrece su estación de navegación como una solución de acceso inmediato. El dispositivo siempre permanece encendido, además en su interior esconde una excelente selección de componentes. Este dispositivo también está especializado en compartir archivos a través de la aplicación ClearFi de Acer, como a través de la conexión directa entre dispositivos gracias a sus puertos USB y HDMI, apoyados en el estándar DLNA, que permite compartir de forma inalámbrica todo tipo de archivos de sonido, video e imagen. Acer incorpora un receptor de televisión, soporte HD 1080p y un monitor de 24 pulgadas. La compañía fabricante empezará a vender el dispositivo a partir del mes de mayo a un precio de 340 euros. Samsung se lanza al mercado de los videojuegos portátiles con la consola Samsung HD3, un concepto similar a las consolas de Sony PSP. No resulta descabellado pensar que Samsung podría entrar en el mercado de las consolas portátiles. Lo que sí resulta llamativo es que para el concepto de Samsung HD3, la referencia absoluta es la consola portátil de Sony, la PSP, por más que se haya optado por una estructura bivalva. La Samsung HD3 posee dos pantallas HD AMOLED en formato 16:9, una de ellas con capacidad multitáctil. El sistema operativo escogido es Android con interfaz de navegación 3D Galaxy y botones direccionales Easy Touch, así como un lector biométrico de huella dactilar. Samsung HD3 es un dispositivo 4G con Wi-Fi y 250 GB de memoria interna. La compañía LightBlue Optics presenta el proyector Light Touch, que permite manejar la imagen proyectada como si se tratara de una pantalla táctil. Nuevamente Ana María con más información. Hace ya más de un año se pudo ver por primera vez la mágica tecnología que permitía utilizar una pequeña proyección como si fuera una pantalla táctil. El proyector se llama Light Touch y la compañía creadora LightBlue Optics ya ha presentado las especificaciones del producto. Light Touch proyecta una imagen de 10 pulgadas sobre cualquier superficie con una tecnología que llaman proyección láser holográfica. La imagen, con una resolución de 800x480, se puede manipular con los dedos gracias a unos sensores infrarrojos que detectan el movimiento. Por lo demás, Light Touch posee Adobe Flash Light 3.1, 2 GB de memoria interna, ranura para tarjetas microSD de hasta 32 GB y conectividad USB, video compuesto, Wi-Fi y jack de 3,5 mm. Una lástima que solo esté disponible para clientes corporativos y socios de la compañía. La próxima semana les esperamos con todo lo nuevo en ciencia y tecnología, aquí en Imagon Tech News. Hasta entonces.